Muy buenas, aquí Fe, para servirles. Estamos en el tercer capítulo de No Man's Sky. Bueno, este es el tercer capítulo en el que dijimos que íbamos a ver este planeta que se parecía desde lejos, por lo menos un poco, a la Tierra, que de momento se llama Vandan Septim, que obviamente no se va a llamar así, le vamos a cambiar nosotros el nombre. Y bueno, vamos a verlo aquí de cerca. Bueno, vamos a asomarnos aquí, vamos a frenar. Este planeta no sé cuál es. Nosotros venimos de un poco más atrás. A ver si lo vemos. No, este no. Este de aquí venimos. Fungila. Realmente venimos de aquí, de este planeta que es el primero, ese verde que veis allí, que se llama Fungia. Y ese es Aulum, que es la luna de Fungia, como veis ahí. Luego fuimos a esta estación espacial, que estuvo bastante bien. Y este es Fungila, que al igual que Fungia, pues está lleno de hongos. Luego tenemos este planeta aquí y este. Pero este me atrajo porque ahora de cerca obviamente no es como la Tierra, pero de lejos con eso de las nubes que había y tal, se parecía bastante a la Tierra. Y bueno, vamos a intentar esquivar esto. No tenemos el inventario grande, es una lástima. Vamos a ir por aquí despacito. Vamos a entrar aquí en la atmósfera. Esta parte es muy roja, ¿verdad? Vale. Vamos ahí entrando. En la atmósfera, veis que sale el fuego y todo. Muy bien, poco a poco. Tenemos que ir arreglando las cosas, me imagino. Y se va generando. A mí de momento se me va grabando bien. No sé cómo se verá luego el vídeo. Ya lo dije en el capítulo anterior. Espero que se vea bien porque yo veo el OBS que en el primer capítulo me falló, pero ahora veo que está grabando bien. No sé si se quedará pillado como la otra vez o algo, no sé. Fue una cosa muy rara lo que pasó. Y ahora en principio no debería ir mal. Me va bastante bien esto, no sé. Además que es un juego que visualmente tampoco es para tanto. Es verdad que está hecho con el culo y las actualizaciones. ¿Qué es esto, tío? Vamos a bajar ahí porque hay algo. Pero de bonito tiene poco esto. Vamos a ir aquí y aterrizando. Ahí está. Hay una cueva ahí muy chula. He visto cuevas en los otros planetas, pero no he entrado ninguna. Vale. Fauna vacío. Flora nulo. Jolín. Cielos claros, pero es tóxico, ¿no? Planeta tal, tal, tal. Vale, ya le pondremos nombre. Vamos a activar esto primero. LCZ. Vamos a activarlo. Ahí está, LCZ. Descubrimiento personal. Bueno, una de las gracias del juego es que es muy difícil encontrarse con gente. Casi imposible. Y a la vez, pues vas descubriendo planetas. Entonces, pues, mira, aquí hay un centinela, hay que tener cuidado, ¿eh? Vale. Son todos minerales, por lo que veo. No, eso parece un hongo, eso de allí, ¿verdad? Eso de ahí arriba. No sé si os fijáis. Vale, estos son plantas. Pone nulo, pero hay plantas. Qué bonito. Vale. Por lo menos hay vida. Por lo menos hay vida porque mola que haya vida. Bien, vamos a ver esto de aquí. A ver cómo funciona esto. Muy bien, es como un escudo esto, mola. Mejora traje. Vale, vamos a ver qué nos pide para mejorar el traje, ¿no? Vale. Dice aceptar. ¿Y qué diferencia hay aquí? Coger el... Instalar nuevo espacio del traje. Tres espacios. Bueno, pues bien, ¿no? Oye, tenemos un hueco más. ¿Ya está? ¿Ya está mejorado? ¿Así de simple? Vale. Mola, mola porque a la vez que investigas, pues vas descubriendo... vas mejorando tu equipamiento, ¿no? Vale, vamos a... ¿Qué dice esto de aquí? Vale. No dice nada interesante. Vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a ver, estamos aquí en el CZ. Me gusta ese nombre que viene, pero vamos a renombrarlo igualmente. Esto vamos a llamarle... base 1, por ejemplo. Ahí está. Esta es la base 1. Muy bien, pues nos vamos de aquí y
estoy viendo qué lugares se pueden ver. Por ejemplo, allí. Vamos a seguir para adelante. Vamos a despegar. Y bueno, esto es como una grieta que, digamos que en esa grieta parece que todavía hay restos de vida. Vale, acá hay otra. ¿Veis? En los huecos hay cosas. Vamos a bajar aquí, por supuesto. Aquí sí que se me ha quedado pillado, pero ha sido el juego. No ha sido... Esta vez no ha sido el OBS. Bien, vamos poco a poco. Ahí está. Vale. Espero que luego el OBS no me haga de las suyas, por favor. Muy bien, vamos con tranquilidad. Uy, eso es una ventana, ¿no? Vale, lo primero que vamos a hacer es activar esto. Antes que nada. Muy bien. A ver cómo se llama esta zona. Desperdicios. Pues nosotros vamos a ser muy originales y vamos a llamarle... vamos a llamar base 2. Ahí está. Oh, es que me encanta. Vale, al planeta le pondremos luego el nombre, pero cuando lo decidamos. Eso de arriba no sé qué demonios es, tío. No soporto a los centinelas. Vale, ahí también como... ¿Esos son hongos o son rocas raras? Son como corales antiguos, hongos destrozados, ¿no? Vale, vamos a subir aquí. Muy bien. ¡Oh, cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Vale. Tecnología multiherramienta. Dice, nueva tecnología descubierta. Pulsando Tab para abrir el inventario. Necesitamos hierro para... pues, concentrador de rayos sigma. Pero es que este láser yo creo que es el que tengo ya, ¿no? Salud al máximo. Qué chulada, ¿no? Qué mal rollo. Vale. Pues estamos dentro de la nave. O sea, me acaba de subir la energía al máximo. Chip de desviación requerido. Uf, ¿y cómo se hace un chip de esos, tío? Me encantaría hacerlo. Vale, vamos a ver qué tiene hierro por aquí. Vale, hay un centinela cerca. O había. Vale, vamos a romperlo. El hierro es duro, como su nombre indica. No hay centinelas, ¿no? Vale, esa cosa... ¿Qué es esto, tío? ¿Habéis visto eso cómo se mueve? Uy, qué mal rollo, ¿no? Vale. Vamos a ir para allá a ver cuánto se necesita. Que no me acuerdo cuánto era. Y la verdad es que, bueno, pues es interesante hacer esto. Aunque realmente si es lo mismo, pues no me va... No me va a gustar. Era aquí. ¿No? Leña, ¿dónde era? Aquí. Vale. Se han añadido 1600 unidades a tu cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué han cogido el hierro o qué? Es que no me he enterado. Yo creo que no me han cogido nada de hierro, ¿no? ¿O esto es otra cosa? 86. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Vale. Lentamente... ¡Ay, qué bonito esto! Lentamente me voy a ir de aquí. Como si esto no hubiera pasado, ¿vale? No sé qué demonios ha pasado. Vale, aquí la energía de soporte vital subirá, ¿no? Espero. Vale, vamos a intentar arreglar esto. A ver, espera. Tamio, no me queda tamio. Motor de pulso. Eso no me gusta mucho. Vamos a ver esto. O sea, usar esto y este carbono. Y la herramienta también tenemos que arreglarla un poquito. Ahí está. ¿Y esto? ¿Qué pasa esto? ¿Esto no se recarga? Vale. Pues... Espérate un momento. Vamos a ver si hay tamio aquí. Lo que me choca es lo de la salud vital. Es lo que me da un poco de miedo. Esto es plutonio todo. Plutonio. Vale, pues... Carbono...
Uf, hay que tener cuidado con el bicho este. Aluminio. Yo creo que podemos tirar el hierro. Ah, tenemos más hueco todavía de momento. Vale, pues voy a coger aluminio, ¿eh? Vamos a ir, vamos a guardarlo. Vamos a pasar de centinela. Ahí va, ¿qué es eso? Vale, nos vamos de aquí. Ay, adiós, centinela, hasta nunca. Vale, bueno, pues hemos visto esta parte y ahora vamos a ver un poquito más de lo que hay por aquí. Veo que, igual que en el planeta anterior de Fungila, o Fungila, me queda bien Fungila, yo creo. Porque tiene animales como anguilas, no por otra cosa. También tenía otros enormes, pero mejor no verlos. No me está gustando el centinela este, que me está siguiendo. Esta zona es interesante, se ve mucho rojo, que imagino que es hierro. Hay oro y hay una base allí que vamos a ir para allá a ver. Aquí hay, parece que hay como cuevas, ¿no? En las cuevas parece que hay vida y es el único sitio donde parece que hay un poco de vida. Se está generando aquí lentamente esto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Vale. Y vamos a aterrizar aquí. Creo que no estoy encima del sitio, ¿no? Vale, no. Digo, es que como no se ve bien para aterrizar. Vale, muy bien. Pues vamos a activar esto, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Desierto, vale. No hay centinela, ¿no? Vale. Muy bien. Ahora vamos a poner nombre a esto, que me gusta el nombre de desierto. Vale, no podemos hacer nada, tío, todavía. Tenemos que explorar muchísimo para ir subiendo de nivel, yo creo. Pero vamos a ir poco a poco. Aquí no podemos hacer nada. Aquí sí, analizar tecnología de multiherramienta. Nueva tecnología descubierta. Pulsar tab para abrir el inventario. Y esto es acelerador de recarga Sigma. Me gusta esta. Vale. Escáner, bla, bla, bla. Pero necesitamos zinc. Lo que no sé es cómo. Aquí. Vale, vale, tranquilo. Vamos a llamar a esto desierto. Desierto de. De. Se ponía jauji o algo así era, ¿no? Pues vamos a poner de jauja. Así, que queda chulo. Además, yo me parto con el nombre. Muy bien, vamos a ver qué materiales tenemos por aquí. Oh, qué susto me ha dado eso, tío. Habéis escuchado esos animales raros, ¿no? Se supone que no hay animales, pero... como no son las naves... Vale, un escudo. Pues ya no tenemos nada más. Vale, me gusta este planeta porque es curioso. No sé, yo le veo curioso. Vamos a subir. Y así va la serie. Un planeta por día. Por capítulo. Vale, aquí hay un este, vamos a parar aquí. A ver si podemos parar aquí encima justo. Creo que hemos hecho bien, ¿no? Ahí va. Bien del todo. Como que no, ¿no? Madre mía. ¡No! Ostras, qué mal rollo aquí, tío. Qué mal rollo, tío. Vamos a bajar así poco a poco. Y vamos a intentar, pues, activar el... la baliza. Ah, cómo mola la baliza esta, ¿no? Wow, yo no sabía esto de las balizas. Wow, qué chulada, con las nubes y todo. Muy bien, me parece estupendo. Ser vivo avanzado detectado. Eso es lo que yo quiero. Por fin. Vale. Madre mía, ya era hora. Atlas V1 requerido. Pase Atlas. Pero si yo no he conseguido lo del Atlas ese. Pensaba que tenía nivel Atlas. Bueno, he aprendido a decir Atlas. Vamos a ver si podemos subir. Eso es. Uf, qué chungo, ¿no? Menos mal que había varices aquí.
Porque aquí, aunque el hombre no haya llegado, han llegado máquinas o seres vivos digitales, ¿vale? Hay que ir para allá, así que vamos a ir por allí tranquilamente. Vamos a observar el planeta, que es de lo que se trata esto también. Y bueno, pues en este capítulo por lo menos hemos encontrado ya un ser vivo avanzado, ¿no? Una fuerza inteligente. De hecho, no hay vida aquí en este planeta, así que no sé qué pinta ahí el tío ese. Pero bueno, ya hemos llegado aquí. Vamos a ir despacito. Muy bien, se está generando esto. Ya sé que va un poco tarde, pero bueno, es que el juego tampoco es para tanto. Tiene muchos fallos todavía el juego, pero va bien, ¿eh? Va bien en cuanto al contenido. Vamos a aterrizar aquí. No me digas que hemos salido perfectos. Madre mía, qué control. En realidad seguro que nos guían un poco, pero yo creo que más o menos íbamos bien colocados. Vale, vamos a ir aquí primero. Nos saluda, aunque le importamos una mierda. Es decir, vaya vida avanzada más sosa, ¿no? O sea, te saluda y dice, venga, sigo con mi tablet, que llevo aquí 1000 años, pero no me importa que venga uno, ¿sabes? Bueno, vamos a interactuar. Vale, tenemos que vaciar inventario. Pero aquí, esto es el comercio galáctico, vale. Vamos a vender algunas cosillas. Yo creo que es hora de vender cosas. Vamos a vender objetos de nuestro inventario. Lo primero que vamos a vender es esta gota de fascinación. Seguro que es importante, pero la vendo. Quiero vender también... de la media galáctica. Ostras, ya me estás poniendo en mal rollo, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí para vender. No me deja vender algunas cosas. Voy a vender el hierro, que ahora mismo no me interesa. Uf, esto no sé si venderlo o no. Sí, vamos a vender esto. Venga. Vale. Y había algo que quería vender y no me deja. No me acuerdo qué era. Vamos a remirar esto. Vale, porque lo tenemos en el inventario, no en la nave, yo creo. Vale, no pasa nada. Vamos a ver qué se puede comprar también. A ver si es algo útil que podamos necesitar. Fluido de suspensión. Tela, microdensidad. ¿Y esto para qué es? Se utiliza en el exotraje de toda la galaxia. Multiherramientas y tecnologías de naves. Pero nosotros no podemos hacer nada todavía con eso. Mira, carcasa, corvas. Bueno, pues yo creo que hemos vendido y hemos ganado dinerito, ¿verdad? Así que está guay la cosa. A ver esto cuánto vale. Vamos a compararlas por lo menos. A mí me gustan mucho estas herramientas. Vale 46.000 unidades. Nosotros tenemos dinero, o sea que no pasa nada. Le damos a comparar. Así tal cual. Vamos a comparar. Esta es la nuestra y esta es la otra. Bueno, nosotros le hemos dado uso, pero este obviamente pues tiene sus cosas. Y realmente no sé qué es la mejora que me puede ofrecer eso. Me gusta más la mía, ¿eh? Vamos a declinarlo. Más adelante... Bueno, bueno, a ver, tranquilízate. Estamos aquí dentro de la base, leñes. Aquí no debería bajar la energía de soporte vital, pero bueno. Vamos a ver qué dice. Es un científico, ¿no? Dice, corvas, mongoro, hemos aprendido una palabra, como veis ahí. Dice, asusta al servidor eléctrico mientras trabaja. Me saluda con educación, pero cuando repara mi lanzarrayos comienza a temblar de miedo. Es obvio que quiere volver a la labor. Por dejar tranquilo al ser vivo. Eso lo hemos dicho antes también, ¿no? Los supervisores ocultos de ser vivo, da las gracias por mi diplomacia. Recibo algo que me ayudará en mi viaje. Nueva tecnología descubierta. Rayo de fase, dispositivo láser de astronave. Vale, se necesita hierro y se necesita tamio. No tenemos tamio, así que la cosa está chunga, yo creo. Vale, vamos a ver aquí qué es esto. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Vale, vamos a salir porque hay una base aquí al lado. Quiero revisarla. Logro de viaje cumplido. Mira, aquí tenemos un centinela. Odio a los centinelas. Pues si no había dicho ya 20.000 veces, lo vuelvo a decir. Y bueno, vamos a ver qué... Dice dos alienígenas, yo conocía a tres ya. Pero bueno, nueva tecnología descubierta. Pulsar tab para abrir el inventario. Aumento rango sigma. Me gusta, pero no tengo tamio.
Esto nos cura, ¿no? Al instante. Ah, unidades, nos ha dado unidades, vale. O sea que cada vez es distinto. Vale. Muy bien, pues tenemos más dinerito en nuestra cuenta. Bueno, este planeta... a ver, no es tan agresivo como los otros dos. Le vamos a llamar... Uf. Es difícil ponerle nombre, ¿eh? Es difícil ponerle nombre a esto. No me acuerdo, el Tamio está en el espacio. O sea, cuando salgamos al espacio vamos a conseguir Tamio. Pero bueno, le vamos a poner al planeta, que ya sabemos más o menos cómo es. Esto es difícil, ¿eh? Yo tardo mucho en pensar para luego poner nombres así un poco ridículos, ¿no? Fungia, Fungila. Y este no es de hongos, obviamente. Es muy seco. Le vamos a llamar Petru o Petro. Uf, qué difícil. Me gusta Petra, pero obviamente le voy a poner Petra. Petro. Ay, no me deja tildes, es verdad. Petrocráter se va a llamar. Ahí está. Vale, no me deja poner tildes. Me fastidia eso bastante. Hay que hablar con el creador del juego, porque eso no se puede permitir. Y bueno, vamos a salir. Vamos a salir de afuera, ¿eh? Vamos a darle caña a la nave. Y en cuanto podamos, salimos al hiperespacio y nos despedimos. Vamos a salir un poquito. Vamos a salir aquí, a esta zona de meteoros. A ver si tenemos cambio por aquí. ¿Cómo que no hay espacio libre? A ver. Vale, no pasa nada. No, aquí no, amigo, me he equivocado. Aquí. Uy, aquí sí que se me queda pillado. Aquí tenemos algún hueco, ¿no? Vale. Pues vamos a pasar, obviamente, pues esto al traje y esto al traje, de momento. Vale, vamos a quitar esto, que no me quiero tampoco chocar. Y, bueno. Vale, Tamio, necesito bastante Tamio, así que nada. Hombre, este super láser, tío, mola un huevo. Vale, eso me da hierro. Pero a mí me interesa Tamio ahora mismo. Hombre, ya que estamos con hierro. Oye, este láser es muy potente, ¿eh? Ahí está. Vale, hemos conseguido bastante hierro, yo creo. Muy bien. El Tamio sí que me interesa, así que vamos a cogerlo. Vale, ese es Aulun. Ah, esto es Fungia, el planeta grande. ¿Por qué me señalan antes esto? No, no lo entiendo. Fungila, nosotros venimos de aquí, hemos ido para acá. Y ahora, ahí está, la aprovecho para darle. Vamos a darle aquí. Muy bien. Ahí está. Vale, vamos a movernos para allá un momento. Porque aquí hay algo que no lo encuentro bien. Vale, ahí es donde tenemos que ir. Pues bueno, en el próximo capítulo iremos para allá. Veremos a ver qué tal es, qué descubrimos ahí. ¿Qué es eso que me señala aquí abajo? No sé, me señala algo ahí abajo, ¿verdad? No sé lo que es. Bueno, me interesa ver qué hay en este planeta, así que vamos a ir para allá. Y bueno, nos despedimos ya, ya hemos descubierto el planeta, ya nos hemos pasado de tiempo incluso. Y en el siguiente capítulo, pues en el cuarto, veremos este planeta que se llama de momento Eost Song Art Load, que le cambiaremos el nombre. Es la luna de este planeta en el que estamos, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta para ponerle el nombre. Sean buenos y felices y hasta pronto.